Gente, en este vídeo vamos a hablar de las últimas novedades sobre el posible fichaje de Memphis Depay por el Barcelona. Vamos a hablar de la entrevista de Leo Messi en el diario Le y del fallecimiento de un exjugador del Barcelona a los 46 años de edad. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con cuatro noticias en concreto, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, chicos, a analizar la primera noticia sobre el posible fichaje de Memphis Depay por el Barcelona. El Barça va tras los pasos del holandés desde hace varias temporadas, pero este verano tiene la mejor opción para hacerse con sus servicios, dado que termina contrato con el Olympique de Lyon y puede firmar gratuitamente por el conjunto culé. El futbolista holandés ya ha comunicado que se va a marchar del equipo francés durante este mercado y todo parece indicar que se vestirá de azulgrana en las próximas temporadas. Sin embargo, según Mundo Deportivo, Memphis Depay no fichará por el Barça si Koeman no es su entrenador. El preparador blaugrana era el estímulo principal para el internacional neerlandés, especialmente por la complicidad existente entre ambos de cuando ambos coincidieron en la selección holandesa, con lo cual su llegada al Camp Nou se encuentra en el aire y desde la directiva blaugrana siguen meditando si continuar con Ronald Koeman en el club o no. Por tanto, vamos a estar pendientes, pero así está la situación con Depay. Vamos con la triste noticia del día y ha sido el fallecimiento repentino de Francesc Arnau. El ex guardameta del Barça y del Málaga ha fallecido este sábado. Así lo confirmaron los dirigentes del Real Oviedo en sus redes sociales. Arnau ocupaba el cargo de director deportivo del Real Oviedo desde 2019 y anteriormente había sido guardameta del Málaga. Ha fallecido nuestro director deportivo Francesc Arnau Gravalosa. Lamentamos profundamente su pérdida y acompañamos a su familia en estos duros momentos. Descanse en paz, han informado en Twitter desde el que era su club, el Real Oviedo. La noticia tampoco pasó desapercibida para las autoridades del Barcelona, quienes lamentaron y expresaron sus condolencias por el fallecimiento de quien alguna vez fue su guardameta. Decía así el comunicado del Barça: lamentamos profundamente la muerte de Francesc Arnau, formado en el fútbol base del FC Barcelona y portero del primer equipo entre 1998 y 2001. Actualmente ejercía de director deportivo del Real Oviedo. Descanse en paz. Además, el máximo directivo de los azulgranas, Joan Laporta, expresó sus condolencias por su repentina muerte. Dijo lo siguiente: mi pésame a la familia, los amigos y a todos los compañeros del mundo del fútbol de nuestro exjugador Francesc Arnau. Condolencias al Real Oviedo, donde ejercía como director deportivo. Los dirigentes del Málaga expresaron también sus condolencias con sus familiares y allegados. El Málaga lamenta el fallecimiento repentino de Francesc Arnau, miembro de la familia malaguista como jugador y ejecutivo en la Academia del Málaga y la dirección deportiva. Nos deja demasiado joven. Un abrazo muy grande a su familia y allegados. Hasta el momento aún no se ha dado a conocer de forma oficial cuál fue la causa de su deceso. Arnau, quien era oriundo de la localidad de Las Planas en Gerona, tenía 46 años de edad, se formó en las categorías inferiores del Barcelona. Llegó a jugar, como decimos, en el primer equipo durante tres temporadas, entre 1998 y 2001. Ese año fichó por el Málaga y en dicho club terminaría permaneciendo por 10 temporadas. Además, fue jugador internacional de la sub-21 española. Arnau había llegado al Oviedo en diciembre de 2019 para tomar el lugar que quedó libre tras la salida de Joaquín del Olmo y Michu. El pasado mes se rumoreó que Arnau podría entrar en los planes de Laporta para la nueva directiva de la escuadra azulgrana, aunque esto fue desmentido. Después de su retirada como futbolista, Arnau comenzó a trabajar en las categorías inferiores del Málaga, ciudad con la que siempre estuvo muy vinculado.
en 2015 se hizo cargo de la dirección deportiva del club en sustitución de Mario Husillos. 2 años después sería el propio Husillos quien lo relevó en dicho cargo. Por tanto, trágica noticia. Aquí podéis ver el comunicado del Barcelona al respecto en Twitter. Vamos a ver ahora muy a fondo todo lo que ha dicho Leo Messi en su entrevista al diario Olé. Cuando Messi habla, el mundo escucha. Una vez más, el astro argentino ha ofrecido declaraciones a Olé en la que ha recordado algunos momentos importantes de su carrera como futbolista, así como otros detalles sobre su vida personal, al tiempo que ha dejado algunas pistas sobre su futuro. Sostuvo que la decisión de marcharse a Barcelona fue dura, pero estaba convencido de hacerlo, y dijo: bueno, la verdad que tomar esa decisión fue difícil, pero al mismo tiempo fue rápida, ni lo dudé, sin pensar. Por ahí no entendía bien lo que significaba irme de mi país, de mi gente, de mis amigos y empezar otra vida en otro lado, tan lejos. Y al principio fue duro porque cuando yo llegué no podía jugar por un tema de papeles, después empecé y me lesioné. También indicó cómo fueron sus inicios tras llegar a la ciudad condal. Estuve casi un año sin poder competir, me entrenaba no más, que no era lo mismo, y después tuve la suerte de que a partir de ahí fue todo muy rápido. Fui avanzando rapidísimo, fui escalando y jugando con chicos más grandes y cada vez veía que estaba más cerca, que era posible. Entonces hacía que tuviera más ganas de estar acá, de intentarlo, de seguir peleando. Tuve la gran suerte de que dentro de lo difícil que fue, todo se dio muy rápido. De hecho, expresó que se entristecía cuando se dirigía a Argentina y debía volver. Siempre era llorando, no queriéndome quedar, pero al mismo tiempo sí. Quería venir acá a Barcelona para seguir haciendo lo mismo, pero al mismo tiempo me costaba dejar todo lo que tenía ahí en Rosario. Sabía que después pasaban 6 meses para volver a estar ahí, compartir todas esas cosas. La distancia de sus seres queridos ha tenido un precio. Dice: he perdido muchas amistades por el hecho de lo que contaba antes, de que era muy difícil la comunicación. Hoy cualquier chico de 13 o 14 años te anda con un teléfono y en esa época no pasaba. Y más allá de Argentina, era muy difícil. Era por mail o por llamada y después se va perdiendo todo eso. Es muy difícil mantenerlo y he dejado de hablarme con mucha gente por el tema de la comunicación, de la distancia. No obstante, hoy se siente feliz de poder estar junto a su familia y dijo: tengo la suerte de poder compartir, porque hay muchos padres que tienen que salir a trabajar y laborar todo el día y no llegan hasta la noche como le pasa al mío, que estaba todo el día laborando y yo lo veía llegar a las 9 de la noche muerto, lo veía poco. Yo tengo la suerte de estar prácticamente todo el día con ellos, poder llevarlos al colegio, ir a buscarlos, llevarlos al fútbol, a otras actividades, y me encanta. Cuanto más tiempo paso con ellos, con mi mujer y con mis hermanos, mucho mejor. Aunque también ha indicado que no suelen salir mucho de casa y dijo: la verdad salimos poco, más que por quien soy, por el día a día de los chicos. Tenemos 3 y al final te terminas adaptando a la rutina de ellos. Salen del colegio y hacen alguna actividad, los vas a buscar y hacen algo hasta las 8:30 o 9 que comemos sin dormirse. Los haces comer, ya se duermen y ya caemos nosotros también. ¡Terminas muerto! También invierte parte de su tiempo en ver fútbol. Indicó que le gusta mirar algunos partidos durante su tiempo libre. Miro bastante. Me gusta mirar diferentes ligas, seguir, estar al tanto. Me gusta, miro como aficionado más que estudiarlo. Los partidos que juego yo, cómo juega el rival. Pero cuando estoy mirando un partido, no me pongo a analizar, sino a disfrutar más del deporte. Me gusta estudiar a los rivales, cómo presionar, dónde poder hacer daño, más allá de que tenemos entrenadores o nuestra gente, pero me gusta observarlo también y ver. El argentino continúa manteniendo entre sus metas lograr el primer título absoluto con su selección, y dijo: sí, estamos con todo el grupo, con muchas ganas, ilusionados de poder jugar esta copa. Hace mucho que no nos juntamos. También la última vez no pudimos ir por el tema del virus y eso hace que tengamos más ganas de juntarnos. Es una copa especial, diferente por el tema de que no va a haber gente seguramente, pero así todo, en lo personal tengo muchísimas ganas de estar otra vez. Leo y el Barça terminan esta temporada complicada levantando un trofeo, la Copa del Rey. Dijo lo siguiente al respecto: siempre que compito, compito para ganar e intentar conseguir todos los objetivos, conseguir títulos. La verdad es que la última Copa del Rey fue especial
por el momento en el que estábamos también. El club viene de un par de años donde no la veníamos pasando bien por diferentes resultados y por títulos, porque es un vestuario muy joven, con mucha gente y gente nueva, y esta Copa del Rey para el vestuario fue un punto de inflexión y muy importante. Y más allá de eso, en lo personal, me gusta ganar y conseguir títulos, y cuantos más mejor. Por tanto, deja este mensaje al aire: quiere ganar títulos Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!